Lidia Beatriz Porciani, su escudo por esa primera promiscua municipal de aguas sucias al año. En esta ocasión estábamos sufriendo unas audiencias de garantías donde la Fiscalía solicitó la legalidad del procedimiento de captura de un ciudadano, ya saben el nombre. Igualmente, la formulación de imputación que se hizo por el delito de feminicidio agravado, que contempla la ley 1761 del 6 de julio del año 2016. El imputado se allanó a cargos, es decir, que los aceptó. También se adelantó la audiencia donde la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento, solicitud que fue coadyuvada y avalada por los otros participantes de la audiencia, como el representante de víctimas, como el señor representante del Ministerio Público, y la audiencia pues transcurrió de forma tranquila. El señor fiscal presentó material, evidencias y material probatorio importante, y queda a la espera de otros temas de investigación y resultados de pericias que se están adelantando. ¿La medida de detención fue para el establecimiento carcelario? Sí, correcto, que se cumplirá en la Guajilla, en la cárcel de Yopal. ¿Hubo alguna controversia frente a la legalidad de la captura que en un momento dado la familia cuestionó? No, nadie, todos estuvieron de acuerdo, no hubo ninguna anomalía ni ninguna desavenencia. El señor fiscal, de forma ordenada, concreta, clara, desarrolló sus solicitudes. ¿Fue automático el allanamiento a cargos una vez se conoció el peso de las pruebas técnicas que presentó la Fiscalía? Sí. ¿En ese sentido? ¿Qué bien pena podría darle? Según la aceptación de los cargos por homicidio, ¿qué pena daría? El allanamiento genera un descuento de la pena, el único descuento de la pena conforme a esta ley que les mencionaba, del 25% del beneficio que trae el artículo 351. Eso fue más o menos 125 meses, el mínimo, porque no tiene antecedentes el joven.